Hola a todos mis Virgo y bienvenidos a mi canal Taromantique Español. Mi nombre es Francesca. Hoy vamos a ver qué pasa entre tú y tu persona de interés en esos próximos días, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué pasa entre tú y tu persona de interés para mis Virgo en esos próximos días. Vamos a ver. ¿Qué pasa para mis Virgo en esos próximos días en el amor entre tú y tu persona de interés? Vamos a ver, ¿cuál es la energía de tu persona de interés hacia ti? ¿Cuál es la energía de tu persona de interés hacia ti? Para mí, Virgo, energía actual. Rey de copas, mira cómo está esto, chicas. Tiene intención noble hacia ti, llega con la intención de apreciarte, de traerte amor, energía maravillosa, rey de copas. As de oros, quiere un encuentro, una nueva oportunidad contigo. ¿Qué piensa? Vamos a ver. La lectura empieza muy, muy bien. ¿Qué piensa para mis Virgo? La torre. Puede ser que esta persona está pasando un malorato en su vida, o puede ser que esta persona está haciendo limpieza en su vida de su pasado. Esta persona llega con intención noble esta vez. La torre en su pensamiento me está hablando de una persona que, antes que nada, sí, si es espada, te ama. Y puede ser que está dejando atrás algo o alguien. Y es un momento, esto es un momento de limpieza en su vida. Vamos a ver qué siente por ti. Para mis Virgo. Fuerte energía de Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Qué siente para mis Virgo? Siete de copas. Esta persona está un poquito confundida en su vida. Pero te ama. Porque aquí con siete de copas en su corazón me habla de una nueva ilusión que empieza a fluir para él gracias a ti. Aquí tenemos el cuatro de copas. Puede ser que esa persona ha tenido opciones, pero tú eres el mejor que ha podido ocurrir en su vida. Y esa persona esta vez llega con intención noble. Vamos a ver el bloqueo de esta persona hacia ti. Siete de bastos. Aquí tenemos conflicto, peleas. Puede ser que ha ocurrido un conflicto entre vosotros. Algunas peleas. Reina de copas, rey de copas, sí. Puede ser que ha ocurrido algo entre vosotros y esta persona está dejando algo atrás o alguien. Vamos a ver las intenciones de esta persona si tiene esos días para mis Virgo. El Papa, wow, mira qué va a pasar aquí. Esta persona llega con las intenciones más claras que nunca. Esta persona con el Papa aquí me están hablando del hecho que esta persona lo quiere todo contigo, con el Papa. El Papa me habla de una persona muy seria, que se acerca a ti muy claramente. Y para compromiso, para comprometerse. Vamos a ver en sus acciones hacia ti. Quizás por la primera vez. Vamos a ver las acciones hacia ti en estos días. El colgado. Mira, te voy a decir esto. El sol. Te voy a decir esto. Esta persona está dejando atrás algo o alguien. ¿Vale? Esta persona quiere llegar a ti con intención. Llega a ti con intención noble, con la intención de apreciarte. Si hay falta de comunicación o hay peleas entre tú y esta persona está pasando un malorato porque te ama y está arreglando sus cosas. Estas cosas puede ser otra pareja, otras responsabilidades de dinero o trabajo. Porque está un poquito confundido. Con la torre, cuando me sale la torre, me está hablando de una persona que está haciendo limpieza en su vida. Algo pasó, algo se derrumbó para un nuevo comienzo. Esta persona te ama y te busca. Puede ser que tú no lo vas a ver en estos días. Pasado unos días, tú lo vas a ver más claro que el agua. Como yo te lo digo ahora. Porque en sus acciones el colgado me está hablando del hecho de esta persona puede algún los planes que esta persona tiene hacia ti puede subir, puede tener un poquito de retrasos. Ahora vamos a aclarar esta energía. No veo nada malo, ¿vale? Esta persona te ama y te busca con las ideas más claras que nunca.
Vamos a ver rey de copas. ¿Qué quiere decir rey de copas? Fuerte energía de Piscis tenemos aquí. Rey de copas para mis Virgo. Energía actual, el diablo. Esta persona lo quiere todo contigo, ¿eh? Y te va a sorprender lo que vas a hacer. Pasado unos días, ¿eh? Te va a sorprender. La torre en su mente. La torre, no puedo creerlo. Mira qué va a pasar aquí. Te voy a decir esto. Si tú, esta persona, hay falta de comunicación o sea como sea, esta persona te va a sorprender porque está pasando un rato en su vida... quizás por la primera vez va a ser esta limpieza. Vamos a ver el 7 de copas en su corazón. ¿Vedi? Mira. El mago lo quiere todo contigo. Puede ser que aquí hay falta de comunicación porque tú has puesto barreras a esta persona o hay peleas. Te va a sorprender porque esa persona sabe que tienes que hacer algo que te va a sorprender. ¿Para qué? Para que tú le vas a decir sí, lo quiero. ¿Me entiendes? 7 de bastos en el bloqueo, el papa. Esta persona puede ser que tiene otra familia, otras responsabilidades, otros asuntos que atender para que se manifiesta lo que te he dicho ahora. Pero se manifiesta pasado unos días, ¿eh? 10, 15 días. El papa aquí, sus intenciones hacia ti. 5 de bastos, me está hablando de otras terceras personas o conflicto por sus obligaciones, otras responsabilidades, ¿eh? Que está resolviendo. El colgado, sus acciones. 5 de espadas, esta persona no se puede mover por algunos días porque tienes que resolver algo. 5. Vamos a ver qué viene después del colgado. El rey de copas se la está tomando con calma porque esta persona te ama y lo quiere todo contigo, no quiere hacer errores y tú lo vas a ver pasado unos días más claro que el agua, como yo te lo, como te lo digo yo. Si ha pasado algo abrupto entre vosotros, se va a resolver, esta persona llega con intención noble, intención de apreciarte. Pasado unos días, si tú no lo sabes, si hai... Si tú no lo ves en estos días, pasado unos días más, 10, 15 días, tú lo vas a ver como, como la lectura ha dicho, ¿vale? Entonces tienes que estar tranquila, tranquilo, porque esta persona te va a demostrar lo que tú eres por él o por ella, ¿vale? Muy bien, esto es lo que tenía para mis Virgo. Espero que esta lectura te has guiado. Nosotros nos vemos pronto y como siempre, que Dios lo bendiga a todos. ¡Mua!